¿Qué tal, amigos? Un día más de pesca, su amigo y servidor Carlos González. Estamos saliendo el día de hoy de Bahía Gonzaga. Estamos a 6-7 horas aproximadamente de Ensenada. Venimos un grupo de 16 kayakeros y pues bueno, vamos a darle un poquito de viento, pero vamos a darle de todos modos. Vamos a estar pescando cerca del campamento, así que a darle con todo. También me gustaría dar un agradecimiento a todas las personas que se preocuparon la semana pasada por el pequeño accidente que tuve en mi dedo. Aquí está funcionando muy bien. Agradecimiento a toda la gente que puso sus comentarios, a la gente que me contactó por Facebook. Pues muchas gracias, está suave que se preocupen por uno. Y pues bueno, vamos a seguirle en la pesca y ahí lo reportamos, a ver cómo nos va. Ánimo. Fichón, fichón. Pichones. Debe ser un coche del demonio porque jala con ganas, le digo a su madre. Un cochote, cochote. Y robado para que más me guste. Empezamos con la primera captura. Primer coche. O trigger fish. Ah. Recordando la experiencia pasada. En el cual me enganché el dedo. Si no lo checaste, te voy a dejar el link. Para que veas el video. Esto no lo puedo agarrar con pinzas. Del hocico. Pero si sí puedo agarrar el anzuelo con las pinzas. Trigger fish. Fishon, fishon. No salgo. Lo amarré, carnal. Viene desde el fondo, vamos a ver qué es. Estoy con un megabyte. Pero encontré la zona que les había platicado alguna vez. Igual a lo mejor es un coche, no sé qué sea, pero aquí está atascado de algo. Uy, pues. Vamos a marcar el punto porque está muy bien. No está jalando mucho, no va a ser un coche o algo así. Va a ser un cabrillón, cabrillón. Tremendo cabrillón, señores. Vamos a utilizar mis pinzas. Y venga.
Vamos con la primera captura del día. Hoy ya tenía una sierra, pero por no querer terminar como miren Carlos, nomás. Con una sola de dedo, se me fue. Qué hermosura de cabrilla. Enorme. Qué buena decisión. Nuevamente, buen cabrillón. ¿Y qué? ¿No vamos allá con ellos? Vamos a seguirle, señores. Esto va empezando, primer día, Gonzaga. Así que vamos a darle. Es buena. ¡Oh, sí, señor! Ahí, ahí, mira, tírale para el fondo. ¿Quieres que te lo lanche? ¡No! Va a ser un coche, ¿no? ¡Hoy nomás! Está la mancha, no me tomes foto, tírale para abajo, al fondo. Con mega bite. Con mega bite, déjale caer, ahorita, aquí, aquí, así. Así como vas. No, tíralo un fierro. Ay, papantla. Espérame, hay que ponerle pinzas, señores, para que no se enganchen los dedos. Agárrala así con la mano. Mira. Aquí, 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 al fondo, al fondo. Señores, nuevamente vamos a mostrarles una señora cabrilla. Óigala nomás, cómo se escucha. Así nomás, ¿no? Gonzaga, Luis Gonzaga. Así es, Lexa 400, Daiwa, Proteus Inshore, línea Daiwa Grand de 40 libras con líder de 40 libras también. Así que ánimo, vamos a darle. Tenemos a Miguel, doblado, doblado. Muévele, compra, muévele, muévele. Aparentemente trae un cabrillón ahí. ¿Por qué se siente? Dale, 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 dale. No le dé chance, no le dé chance. Para arriba, para arriba. Esa está buenísima, ¿eh? Jálale, jálale, compa, jálale, porque así no va a salir. Too late. Otro enganche. Está buena el área. ¿Ya lo checaste a sonar? O sea, no peleó tanto.
La que la va a mandar para atrás, está muy chica, ¿no? Ya me dio cosa. Es que salió una calotona. No tiene caso que la... que le dé cuello, a ver si la... Ya, señores, un buen especimen con un Salas X. Va para atrás. Regresando los cabrillones, men. No, no, no. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ea! ¡Woohoo! ¡Ah! Se me fue, no puede ser. ¡No! Ya no prendió esta cámara acá. Ve, con una. Vamos a rifar con una cámara. No, tengo que apretar bien machín el drag para poder este... Sí, porque se me está... ¡Ay! ¡Yeah! Vamos a... Mira, luego es capaz que se me va. Ay, güey. Ok, amigos, después de un cambio de batería, esta es la segunda sardinera que sale. Está bastante, bastante buena. Qué bueno. Ahí va, está saliendo para la cena. Ánimo. Tremendo animal agarró a Jonathan con el sándwich en la boca. Se le está escurriendo el pan ahí. ¿Es una cabrilla? ¿Un cochito? No, es una cabrilla, ahí viene. ¡Ea! Buena, buenísima. A ver, muestra, muestra para la cámara. ¡Ea! Buena, buena cabrilla, Jonathan. Una más, amigos. Una más. Con el Salas Junior nuevamente. Drag bien apretado para que no se me cueve. Ahí viene, ahí viene. Me falta hielera, cabrón, me falta hielera. ¡Ah! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Ah!
¿A qué están todos esos? Si sabemos que está disparado abajo. ¡Mira, carnal! ¡Sin irme tan lejos! Una más. Una más. ¡Salas! ¡Salas Junior! ¡Salas! Ok, amigos, enganchados otra vez. Oh, siente bastante bien. Va a ser otra cabrilla. Oh. Y bien, ahí viene. No me tengo que dar chance porque no se me va a encuevar. Oh. Sin llorar. Está buena, ¿eh? ¡Oh! Está buena, no sé qué sea, pero está mi draca full. ¡Ah! Me sigue sacando línea. ¿Sí? Me sigue sacando línea. Wow. Está buena la corriente. No, ahí viene. ¡Uh! ¡Ay, güey! ¡Ah! Está jalando, está jalando. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lleva dos! No te puedes quejar, ya llevas varias. Qué sufrimiento. A ver. No más. Papelón, ¿eh? No, amigos, así es como cierro el video del día de hoy. Un buen día de pesca. Tuve buenas sardineras. Pues bueno, ya tuvimos una muy buena comidita, un buen cevichito y pues bueno. Espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal, denle like al video, compártelo, ya saben. Les agradezco mucho y pues estamos pendientes para el siguiente día de pesca. Ánimo, hasta luego, bye.